dentro de esta charla que tenemos prevista por el por la efeméride del próximo lunes, el 20 de mayo, es el Día de la Investigación Clínica. Y bueno, ya comentábamos en el comienzo del programa lo que significa la importancia que tiene la investigación clínica para los avances médicos. Bueno, vamos a charlar con la doctora Agustina Elizalde, matrícula nacional 109.558. Ella es directora de Asuntos Médicos para Pfizer, Región Argentina. Agustina, bienvenida. Aquí Alejandra Zuccoli, Lucía Clerici y Carlos Clerici. Te estamos recibiendo en esta noche de viernes. Gracias por atendernos a esta hora. Al contrario, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos en el marco de una efeméride que se celebra el próximo lunes, pero siempre decimos que estas efemérides, estas conmemoraciones son una excusa para tomar en cuenta, concientizar sobre la importancia que tiene alguna cuestión, y en este caso la investigación clínica. A ver, expliquémosle sencillo a la gente qué es la investigación clínica. La investigación clínica, como vos decís, Carlos, es fundamental porque es la responsable de los grandes avances de la ciencia y de las mejoras de los tratamientos que hoy tenemos. Para definirla, cuando hablamos de investigación clínica, nos referimos a aquella que es sobre seres humanos, a diferencia de cuando escuchamos investigación, que puede ser sobre animales, sobre tejidos. La investigación clínica es sobre seres humanos y hay muchos tipos. Puede ser aquella que busca buscar la causa de una enfermedad o la que busca entender cómo los comportamientos afectan la salud, por ejemplo, la dieta o las conductas o el ejercicio. Y está también aquella que investiga posibilidades de tratamiento y cómo eso podría llegar a beneficiar a determinados pacientes con cierta enfermedad. A eso nos referimos con investigación clínica. Y cuando hablamos de la investigación clínica, en la industria farmacéutica, si miramos en la historia, es la responsable de grandes saltos en lo que fue la salud pública, como erradicar la polio o erradicar la viruela, o hacer que ciertos tipos de cánceres o el VIH se transformen en enfermedades crónicas que pueden tratarse. Ha cambiado el curso de la historia natural de muchas enfermedades. Por supuesto, también en todo lo que hace a la prevención y al tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Bueno, todo eso se calcula que el 73% de toda la mejora de la calidad de vida que tenemos y toda la mejora en la expectativa de vida que hay en los últimos años, el 73% se debe a la innovación en medicamentos y en vacunas. Y tal vez el mejor ejemplo es el que vimos con la pandemia, donde ahí realmente fue una concientización general y masiva de lo que es el proceso de investigación. Creo que ahí todos empezamos a escuchar y entender que era un fase 1, un fase 2. Fue una gran educación en ese sentido. Y también fue ver el impacto que tiene cuando la ciencia realmente se acelera y busca una solución para un problema, el impacto que han tenido las vacunas para controlar la pandemia, ¿no? Ahora, particularmente, Agustina, en el tiempo de la pandemia se aceleraban los plazos por la necesidad o por la urgencia. Cuando hablamos de una investigación en tiempos normales, estamos hablando de procesos realmente muy largos, ¿no? Así es. Si uno piensa, en realidad, cada fármaco uno tiene, va al remedio, una farmacia, todo lo que uno toma habitualmente pasó por un proceso larguísimo, un proceso muy largo que lleva alrededor de 10 años, con miles de millones de dólares de inversión atrás de cada desarrollo. Y pensemos que de cada 10.000 moléculas que se investigan, solo una termina siendo un medicamento que puede recibir un paciente. O sea, realmente es un proceso muy largo, focalizado principalmente, empezando por la seguridad y después por demostrar esa eficacia. Escuchamos el dato, ¿no? 10.000 moléculas, una llega a ser un medicamento. Y lo que acabo de escuchar, ¿no? La seguridad. Cuando hablamos de seguridad, ¿qué significa esto? Que un medicamento sea seguro. Es uno de los procesos más largos y hay
hay mucho. Digamos, el principal objetivo es cuidar la seguridad de los participantes de estos ensayos clínicos. Por eso se hace siempre exponiendo a los pacientes de menos a más. Entonces se empieza en lo que se llama un fase 1, o son fases exploratorias, digamos, donde se prueba tal vez en muy poquitos individuos sanos. Una vez que ya supera un montón de estadios previos en animales, las primeras pruebas en humanos muchas veces es en individuos sanos. Después se avanza, y son menos de 100 pacientes, después se avanza a una siguiente fase con más pacientes, donde a veces se prueba cuál es la dosis más eficaz, pero siempre controlando al principio con mucho foco en la seguridad primero. A medida que vamos generando datos de seguridad, pasamos a fases más avanzadas, como la fase 3, donde ya se explora la eficacia, cuál es realmente el impacto que tiene en aquello que queremos probar y que queremos demostrar en ese estudio clínico, y ahí ya son generalmente más de 1.000 pacientes. Por eso son procesos tan largos, porque hasta que no termina uno, no empieza otro. Y eso es lo que la diferencia de lo que fue la investigación clínica durante la pandemia, donde todos esos pasos no se dieron uno atrás del otro, sino que se fueron dando en paralelo. O sea, a medida que se tenía información que era seguro, se avanzaba a la fase 2 y a la fase 3 en paralelo. O sea, no se saltó ninguno de los pasos, sino que se aceleraron y se dieron en paralelo con mucha comunicación con las entidades regulatorias y con los gobiernos, ¿no? Pero principalmente el mensaje acá es un proceso muy largo y que lleva una inversión muy grande. Por Eso eso también, ¿no? la industria farmacéutica de innovación desarrolla e invierte muchísimo en lo que es investigación y desarrollo. Sí, porque a veces, bueno, es un factor que a veces no se lo toma en cuenta. Uno, obviamente, cuando se habla de salud, estamos pensando en la solución terapéutica, ¿no? Pero hay un movimiento económico detrás realmente muy, muy importante. Y además, de ese descarte que hablábamos de 10.000 moléculas, queda una, explica seguramente, muchas veces los costos que pueden tener los medicamentos, que por ahí para el usuario, para el paciente, dice, ¿por qué cuesta tanto esto? Pero bueno, es que todo ese proceso de investigación que está detrás, para uno es como una caja negra, ¿no? Y si pensamos para tener algunos números, Pfizer es una de las compañías que más reinvierte en investigación y desarrollo, e invirtió más de 11 mil millones de dólares en desarrollo de moléculas, tiene 110 productos en investigación, de los cuales 16 son vacunas, como para tener algo de dimensión. Y en este caso es muy importante que en Argentina podamos también tener investigación clínica, porque tiene muchos beneficios, por un lado en lo que hace a salud, porque permite que los pacientes tengan acceso a tratamientos que de otra forma no tendrían. Hoy hay muchos pacientes que tienen enfermedades para las cuales no hay tratamientos y de pronto pueden acceder a lo último que se está investigando. Tiene beneficios para los investigadores también, tener experiencia con estas moléculas y con estos tratamientos nuevos. Y además genera datos locales. Es muy importante Sí. que estos tratamientos nuevos hayan sido probados en pacientes argentinos con nuestras características. Eso con respecto a la salud, pero con respecto a aspectos económicos, no solo genera mucho empleo de calidad, sino que genera ingreso de divisas. Se sabe que alrededor del 44% de toda la inversión que hace el sector empresarial en investigación y desarrollo es por la industria farmacéutica, superando a otras industrias como el petróleo o la automotriz. O sea que realmente es un gran motor para la economía y además tiene muchos beneficios secundarios. ¿Por qué? Porque estos son pacientes que no cargan el sistema de salud, que tienen una muy buena atención dentro de este protocolo y porque a futuro, cuando estos productos y cuando estos tratamientos lleguen, también mejora la salud en general. Entonces, gasta menos el sistema de salud, hay menos hospitalizaciones, con lo cual es fundamental que Argentina participe de estudios clínicos Claro que sí. y pueda Indispensable. desarrollarse de Claro. ese lado. Sí. Y Ahora, con tanto conocimiento que hay en la Argentina y con tantas ideas y con tanta creatividad, ¿no? Los investigadores argentinos organizando estas nuevas innovaciones, seguro que vamos a traer muchos ahora, resultados. ese es el motivo por el cual, por ejemplo, Pfizer veo que
La Argentina está en el top 3 de países que más inversión recibe por parte de la compañía. La pregunta es, ¿por qué Argentina, no? Y Argentina tiene muchos beneficios. Por un lado, tiene agencias regulatorias muy ágiles en lo que es el proceso de aprobación de protocolos. Y por otro lado, tiene un altísimo nivel científico. Entonces, realmente el hecho de tener buen nivel de médicos, buen nivel de investigadores, todo eso hace que sienta precedentes para que seamos atractivos y podamos seguir trayendo innovación. Pero básicamente el mensaje es fundamental el rol de la industria farmacéutica en lo que es innovación y que Argentina sea parte de esto. Celebramos entonces sí, esto, bueno, ¿no? Buenísimo. Es muy buena esta industria del conocimiento aplicada a trabajos de calidad y que se necesitan miradas humanas. Y además el beneficio, como decía Agustina, para los pacientes, ¿no? Porque claro, mientras experimenta, hay pacientes de ciertas enfermedades que pueden probar medicamentos de última generación, que si no quedarían un poco lejos, así ¿no? Es. Claro. Sí, realmente, o sea, y volviendo al caso Argentina, el año pasado se invirtió 60 millones de dólares y tenemos más de 29 proyectos, o sea, 29 estudios clínicos que están corriendo hoy en el país. Así que realmente es para los pacientes que están pasando, que tienen enfermedades que la medicina todavía no puede resolver o que tienen necesidades médicas insatisfechas, para nosotros es ese desafío de seguir empujando y buscando soluciones para esos pacientes. Y realmente es una responsabilidad y un orgullo poder trabajar en eso, para que la gente pueda vivir más y mejor. Para que algún oyente que está escuchando y que es paciente de cualquier enfermedad, bueno, no sabemos cuál, se preguntará, ¿cómo se accede a estos? O sea, ¿cómo se forma claro, parte del protocolo de investigación? ¿Cómo me sumo? ¿Por quién me entero? ¿Por mi médico? ¿De qué manera? Lo primero es preguntarle al médico. El médico de cabecera va a estar en contacto, va a poder contactar o va a poder averiguar en qué centros se están desarrollando estos estudios. Y si no, hay plataformas como Un Ensayo para Mí que también pone en contacto a los pacientes con los investigadores que están evaluando estos nuevos tratamientos. Pero lo primero es consultar al médico de cabecera. Perfecto. Agustina, muchísimas gracias por habernos atendido. Realmente muy, muy interesante el tema, creo que para todos, ¿eh? Un placer. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias. Buenas noches. La doctora Agustina Elizalde, matrícula nacional 109.558, directora de Asuntos Médicos para Pfizer, Región Argentina.